¿Qué tal, amigos y amigas? Este día les traigo una selección de mitos y leyendas de nuestra misteriosa selva. En la selva no solo encontramos una valiosa flora y fauna, sino también encontramos muchos grupos humanos que siguen conservando sus tradiciones, las cuales las van pasando de generación en generación. Así pues, hoy descubriremos todos los variopintos personajes que son parte de su vida cotidiana, de sus historias, de sus costumbres, de su cultura. A continuación, una breve introducción al respecto. El Amazonas tiene Yacuruna, esa suerte de dios animalado que manda en las profundidades de las aguas y de la selva. Una selva mágica, llena de mitos y leyendas construidos por los indios durante generaciones, donde las criaturas de la imaginación cobran vida en la realidad. El duende y la madre monte no son un cuento para las tribus yaguas, cocamas o ticunas. Vaya un humano y no sepa la contra, y verá que esas criaturas lo embolatan del mundo cada vez que se interna en la manigua. Los indios lo saben, y saben también cómo embolatar al duende y a la madre monte. Se ponen los zapatos al revés, con la punta hacia el talón, para que el silbido de ese hombrecillo o la mirada hipnótica de esa señora vestida de matorrales y sombrero, con una serpiente terciada en la cintura como cinturón, no los arrastre al corazón del bosque. Saben también que hay ríos que no pueden desafiar en la navegación o la pesca, porque tienen madre o yacuruna. Puede ser una anaconda de doble cabeza que mora a 50 metros en el fondo del río Amazonas, de aguas tan turbias que no se ve a 10 centímetros de profundidad. O puede ser un gran caimán de 15 metros que marca territorio en las profundidades de un lago o de uno de los tantos brazos que tiene el gran afluente. Las 45 comunidades indígenas que habitan el trapecio amazónico colombiano viven en ese universo mágico que ha construido su propio Macondo durante siglos y donde el tiempo parece haberse detenido. Octavio Benjumea, un empresario amazónico que dice haber venido al mundo con ayuda de una partera de los huitotos, asegura que los indios tienen al río Amazonas como la madre. Para ellos es la culebra grande, con sus vertientes zigzagueantes, de donde nace toda su mitología, su fortaleza ancestral como etnia, su cultura y su conocimiento. De su cosmogonía conocimos un poco, vadeando ríos y selva de la mano de guías nativos y curacas, los llamados chamanes. Sean bienvenidos, pues, a este mundo mágico. Espero os guste. El Yacuruna, señor de las aguas. Autor: Carlos Velázquez Sánchez. El Yacuruna, uno de los seres mitológicos más importantes de la selva baja, es una criatura que ha sido representada infinidad de veces como un ser anfibio que emerge de las profundidades de los ríos o lagos, adornado por algas, cangrejos, calzando caparazones de tortugas y muchas veces montando en un enorme lagarto negro. La tradición oral representa a esta criatura híbrida como un ser que sale de las aguas para raptar muchachas y llevárselas consigo a las profundidades de los ríos, de donde nunca más regresan. Se cree que de estos señores de las aguas y las humanas raptadas surgen las yaras o sirenas selváticas. Y, a pesar de que los brujos y curanderos de la Amazonía muchas veces pactan con estos hombres acuáticos, a causa de su gran poder sobre los ríos, para llevar a cabo sus curaciones, maleficios o salvar la vida de algún desaparecido, se puede adivinar que tras la presencia de estos seres se esconde algo mucho más oscuro y aterrador, siendo la principal incógnita su procedencia. ¿Serán los yacurunas seres de otros mundos que llegaron a este planeta desde tiempos remotos para vivir en las profundidades de los ríos amazónicos? A continuación, una pequeña historia respecto a este personaje. El conjuro del Yacuruna. Autor: Oliver Tarazona Vela. En una chacra de Ampato
se encontraban reunidos un grupo de pobladores para tomar el ayahuasca bajo la tutela de Juan Pérez Lozano, curandero famoso. Era de noche y formaba parte del grupo Jorge Caguasa, campesino de la zona, acompañaba a su mujer para ser tratada de un embarazo anormal, adquirido, según ellos, por contacto del arco iris o arco blanco, cuando ella trabajaba en un día lluvioso en las aguas del río Guayaga. Juan Pérez Lozano decía que podía curarla, por eso habían venido a la cita, para la toma de la ayahuasca un martes por la noche. Después de las recomendaciones y tomando las precauciones debidas, empezó a encarar el recipiente que contenía el ayahuasca. Eran las 9 de la noche y los convocados se sentaron con las piernas cruzadas, se apagaron las luces y en completo silencio las personas se acomodaron en torno a Juan. Llamó uno por uno a los participantes de la sesión en esa noche. Luego empezó a cantar sus mariris, acompañado de versos y cánticos propios del ritual. De rato en rato tomaba sorbos de ayahuasca y fumaba un mapacho que lo había encendido en la oscuridad, echando humo que inundaba el ambiente con un olor fuerte a tabaco negro. De rato en rato interrumpía sus mariris e invocaba a sus bancos y a sus runas para que le ayudaran a curar los males de las personas participantes en la sesión. Recogiendo el recipiente de la ayahuasca, hervido en un pocillo o huingo pequeñito, repartía las porciones invitando a todos los presentes. La sesión continuó y en el silencio de la noche se podía escuchar con nitidez el canto del mariri que penetraba en el alma de cada uno, dejando una reacción frágil para caer por fin en el dominio absoluto de la ayahuasca. Los presentes alucinados presenciaban extasiados paisajes maravillosos jamás vistos, animales que provocaban miedo, valor y osadía, personajes fantásticos, pero siempre con la compañía del mariri, canto que les recordaba el lugar donde estaban. Luego llegó el turno a Eloísa, mujer de Jorge. Don Juan Pérez Lozano comenzó con el conjuro, invocando al yacuruna acompañado del mariri, con palabras y nombres extraños para los asistentes, y fumaba su mapacho. De pronto se escuchaba pasos procedentes del río, dirigiéndose hacia el ritual. Se escuchaba con nitidez el chasquido de ropa mojada y pasos. Era un ser con piel oscura. Sus ojos parecían dos carbones encendidos. Llegó al grupo y saludó al brujo y le dijo: «Juan, ¿qué tenemos que hacer hoy?» «Disculpa, taita», le dijo Juan, «te llamé para que cures a Eloísa». El yacuruna le contestó: «Recoge agua de la quebrada de Juan Juicillo al amanecer. Vas a utilizar una tinaja y un pate nuevo. Calientas una bola de sal, le sumerges en el agua fresca hasta que se disuelva totalmente. Una vez fría, que tome 3 sorbos y con el resto que la bañen sobre una batea limpia. Que se cambie de ropa y guarde cama todo el día. Su comida será 3 plátanos asados que no sean gordos y un pocillo con agua. Esto se repetirá durante 7 días y quedará completamente sana». Dicho esto, el yacuruna se puso de pie y se despidió de Juan Pérez Lozano, dirigiéndose nuevamente al río, terminando sus pasos en un fuerte chapuzón. La sesión duró hasta las 3 de la mañana. Con respecto a Eloísa, al cabo de 8 días retornó a su casa flaquita y palidosa, tambaleando, pero totalmente sana. El falso embarazo que provocó el embrujo del arco blanco desapareció. La luna y el anciano. Autor: José Antonio Córdoba Guajajay e Irma Guajajay Yaum. Hace mucho tiempo, cuando la luna y el sol eran personas y bajaban a la tierra para visitarnos, se decía que ciertas cosas mágicas pasaban en los bosques. La naturaleza convivía con las personas que respetaban costumbres ancestrales. En esos lugares vivía un anciano al que los pobladores llamaban Don Adrián. Este era un obrero muy respetado por todos, muy trabajador y hacendoso. Nunca descansaba, ni en los días de reposo católicos.
Siempre iba al bosque a cortar leña para su casa y venta respectiva. Siempre respetaba la naturaleza. No depredaba ni mataba animales en época de apareo. Tenía un equilibrio único, solo que con la edad su temperamento era muy malo. Las personas siempre se regocijaban con la llegada de la Navidad y la Semana Santa. Salían a las calles y campos abiertos, celebrando la dicha de que nuestro Salvador haya salvado a la humanidad de los pecados. Pero don Adrián lo veía como cualquier día y trabajaba todo el día. Esto a veces entristecía a sus vecinos y familiares, y casi siempre lo animaban a pasar fiestas o ir a la iglesia, a lo que él se negaba. Siempre se le veía por las calles con sus gajos de leña a la espalda. Una noche de hermosa luna llena y época de Navidad, la luna observaba a los hombres de la tierra, todos animosos celebrando la natividad del niño Jesús, a excepción de uno. Muy triste, bajó de su lugar en el firmamento del cielo a ver lo que sucedía. Caminó por el bosque y escuchó el sonido del hacha de don Adrián, y alegremente se le acercó al anciano. Lo saludó cordialmente y le interrogó sobre el porqué de su trabajo en una fecha tan especial. Don Adrián le respondió un poco molesto que solo pensaba en llevar su leño y nada más, ya que todos los días eran iguales. La luna, un poco triste al ver que el hombre solo trabajaba, decidió darle un descanso. Es así que convenció al leñador en que caminasen juntos a su destino. Los dos salieron del bosque caminando por la noche, solo que cada vez que conversaban y sus pasos adelantaban, se elevaban directo al cielo y al centro de la luna, donde se dice que el anciano pudo descansar. Cuentan que en noches de luna llena se ve la sombra del anciano con sus gajos de leña en compañía de su amiga la luna. El maligno. Autor: Oliver Tarazona Vela. Cuentan que en las noches oscuras vagan por los aires espíritus o almas de las personas recientemente muertas. Dicen que cuando una persona muere, el espíritu debe recoger sus pasos por todos los lugares donde anduvo cuando estuvo vivo, antes de ir al cielo o al infierno, y a ese espíritu se le conoce como difunto. Sin embargo, si la persona fue mala, su espíritu queda vagando, errante por la tierra, pena por todos los lugares porque no puede entrar al cielo, y a este espíritu se le conoce como maligno. Pero el maligno tiene una última oportunidad. Si quiere entrar al cielo, tiene que atrapar un alma buena, o sea, a un difunto, y depositar todos sus pecados para quedar libre y entrar al cielo. Es por ello que por las noches se escucha que el maligno persigue al difunto, silbando furiosamente, volando por los aires, tratando de escapar. Cuentan que en una oportunidad, don Sixto estaba regresando de su chapana aproximadamente a la 1 de la madrugada. Caminaba tranquilo cuando de pronto escuchó el silbido del temible maligno. Pero esta vez más cerca, estaba como a 20 metros de él. El maligno no venía muy alto, entonces don Sixto se escondió tras un tronco de lupuna. Cada vez más cerca seguía silbando y persiguiendo al difunto. El desesperado difunto todavía iba muy bajo, casi caminando. Seguramente había muerto recientemente, ya que conforme van pasando los días de su muerte, va subiendo al cielo. El pobre difunto lanzaba silbidos lastimeros. De pronto, don Sixto escuchó que el difunto lanzaba gritos gangosos. ¡Ayayao! ¡Ayayao! ¡Auxilio! Miró con detenimiento y vio que como dos perros en el piso se revolcaban violentamente. Don Sixto se armó de valor y dando pena al pobre difunto quien pedía auxilio, sacó su correa y corrió hacia donde estaban. Sacando fuerzas de flaqueza, le dio sus correazos al maligno y asustado seguramente con mucho dolor, lanzando un fuerte silbido, desapareció en la oscuridad de la noche. El difunto se levantó, se limpió de la tierra y un tanto avergonzado se fue por el bosque. Ese día don Sixto llegó a su casa como a las 3 de la madrugada, se acostó y se quedó dormido. En su sueño se le apareció el difunto,
quien le agradeció por todo lo que había hecho, diciéndole: «Gracias a ti no estoy en el infierno». Al cabo de un rato se le apareció el maligno, para advertirle que se cuidara y que agradezca que su correa fue de color negro, puesto que a ese color los espíritus malignos suelen temer. Al día siguiente, don Sixto contó a toda su familia todo lo que le había sucedido, y todos se sintieron orgullosos de él, enterándose de que hace 2 días había fallecido un amigo. La metamorfosis de Julián. Autor: José Antonio Córdoba Guajajay. Una noche de luna en el río Mayo, se escuchaba el lamento de un joven que se hacía más lastimero al pasar las horas. El viento era más frío cuando sucedía, pero no había rastro de aquel ser. Algunos contaban anécdotas sobre aquel suceso, otros apostaban a que era el maligno Tunche. Antes del suceso en Moyobamba, vivía un joven llamado Julián, quien se había dedicado al arte de la caza y la pesca. Trabajaba de sol a sol y siempre tenía algo que contar. Una tarde, navegando ya de regreso de su fructífera tarde, vio que en la orilla de una playa yacía el cuerpo de una enorme serpiente, cuya piel cambiaba al instante. Muy curioso y con la idea de vender la piel de aquel reptil, se decidió ir a la playa. El sol se despedía en el horizonte y Julián, con un machete, iba a matar a tal serpiente cuando ésta se volteó y le habló de forma agónica. Nuestro personaje no podía creerlo. La serpiente le manifestó que había sido atacada por una sirena cruel, quien quería devorar su más grande tesoro. Fue en donde de su boca apareció una flauta muy hermosa y de madera brillante. La serpiente, antes de morir, explicó que la flauta tenía poderes especiales. Si tocaba una melodía, los animales inconscientes se le acercarían al igual que los peces del río, y éste podría comérselos. Julián no contuvo la alegría. En su mente había diversos planes para tan mágica oportunidad, no sabiendo que su destino sería muy cruel. Julián vio cómo el cadáver de la enorme serpiente desaparecía y sin más vueltas que darle, subió al bote y se dirigió al puerto. Llegó a su casa y maquinaba ideas con las cuales podría hacerse más rico y reconocido. A la mañana siguiente, en plena neblina, navegaba Julián con su flauta mágica. Se detuvo en medio del río y entonaba una melodía con la cual los peces, como poseídos, saltaban en el bote. Julián, excitado por tal acontecimiento, fue al puerto a vender lo capturado. Las personas compraban los diversos peces, generando admiración y envidia de los demás pescadores. Julián en la noche se internó solo en el bosque y en un claro hizo una fogata, entonó la flauta y al día siguiente las personas más adineradas competían por la compra de exquisitas carnes de bosque. Aquella mañana habían sachavacas, añujes, paujiles y monos. La gente no podía comprender cómo tan joven muchacho tenía tal habilidad. Pasaron días, y una mañana Julián se despertó con un dolor intenso en los brazos. Se dio cuenta que su piel estaba desmoronándose. No le dio importancia, y solo se puso una chompa, y salió a capturar más y más para hacerse más rico. Pasaban los días, y el dolor se incrementaba, y lo sentía en sus piernas y espalda, cuando, aterrorizado, vio que sus brazos caían de su cuerpo, sus piernas hacían lo mismo. Como salida de la imaginación de su cuello, emergió una cabeza más grande. Era la cabeza de aquella serpiente, la que había muerto. Horrorizado, exigió una explicación, y la serpiente reveló que era la Yakumama, y que le había engañado para poder revivir, ya que como demonio de la selva necesitaba el alma de una persona para poder resurgir nuevamente y tener más vida. Julián, entonces arrepentido y furioso, mordía la piel de la serpiente, y ésta, molesta, devoró su cabeza. La serpiente salió de la casa del pobre hombre y se internó en el bosque. En un claro del bosque, la serpiente vomitaba el cuerpo de Julián, quien ya no era humano. Se había convertido en un alma en pena y triste se fusionó con el viento del río Mayo. Los pobladores y expertos bogas aún se siguen preguntando por aquel lastimero llanto que se oye en el río en las noches frías. La lamparilla y el pantano.
Autor: José Antonio Córdoba Guajajay. La lamparilla de la selva, conocida por ser maligna y tener por cuerpo un esqueleto humano y en lugar de corazón una llama de color azul que en noches se ve merodeando por los ríos y bosques de la Amazonía peruana, quita el alma de los incautos y aumenta más la flama de su corazón. Cuentan que hace mucho tiempo, por los bosques de Moyobamba, en lluvias torrenciales, se formaban pequeños pantanos muy profundos, en los cuales animales y personas, por cosas del destino, caían y se ahogaban en sus aguas oscuras. A veces, hasta los duendes merodeaban esos lugares en busca de alimento. Una noche de luna llena, una pequeña llama de fuego azul se acercaba hacia los pantanos, haciendo huir a los animales nocturnos. Esta llama, a su vez, se sumergió en un pantano cerca de una trocha, concurrida por algunos chacareros que en las noches pasaban por allí. La lamparilla había tomado como su dominio aquel pantano, y con su malicia hacía caer a cualquier ser vivo a un mortal destino. Se contaba por todos lados que el camino estaba hechizado, ya que las personas o animales que cruzaban aquel camino o querían atravesar el pantano, morían y solo se encontraban los huesos. El maligno ser, con cada muerte, hacía que la llama de su corazón aumentase de tamaño y sus poderes sean más y más dañinos para cualquiera. Una vez, en una noche tormentosa de lluvia, un joven perdió el rumbo y fue a caer en aquel camino hacia el pantano. Había oído las historias que se contaban, donde al tratar de cruzar o pasar por aquel camino, las personas morían. Al llegar al pantano, notó que era posible cruzarlo por medio de un puente, así que, con destreza, logró mover un gran tronco que había caído y con fuerza hizo atravesar él mismo de orilla a orilla. De pronto, se le estremeció la piel y con gran rapidez corrió y atravesó el pantano. Lo había logrado. La lamparilla, enfadada por tal burla, enojada, salió en forma espectral del pantano y fue al encuentro del muchacho. El joven vio tal aparición y con miedo corrió por entre los árboles del bosque. Al no encontrarlo y con furia, ideó un trato. Le iba a conceder al muchacho un deseo. Con voz muy fuerte gritaba la treta. El joven, sabiendo que la lamparilla no cumpliría su trato, ideó una salida y salió de su escondite aceptando el regalo del maligno ser. La lamparilla, muy misteriosa, le dijo que iba a concederle un deseo al joven, con la condición que cuando lo usase, él se llevaría su alma. El joven pidió la capacidad de poder convertirse en cualquier ser, y así se hizo. La lamparilla, con gran malicia, esperaba que el joven usase el deseo y tener un alma más. El muchacho astuto se convirtió en una estrella y se posó lo más cerca de la luna. La lamparilla, enojada, lo persiguió, pero no podía atraparlo, ya que la luz de la luna lo enceguecía y le hacía perder sus poderes malignos. Enojada, maldijo al joven, quien muy astuto burló a la misma lamparilla. Se cuenta que en noches de luna llena, al costado de la luna, aparece una pequeña estrella, símbolo de la victoria del joven ante la maldad. Otros cuentan que el pantano se libró de tal maldad y siempre pasan por aquel pantano ya seco por el tiempo. Otros dicen que el muchacho, al cumplir su tiempo de vida, cayó a la tierra donde la lamparilla lo esperaba y, como si hubiesen sido amigos, abrazados, desaparecieron en medio del bosque. Sara Alicia y la canción de los Chullachaquis. Autor: Irma Guajajay Yaún, Robert Guajajay Yaún y José Antonio Córdoba Guajajay. Hace mucho tiempo, en la comunidad de Ximpiyacu, vivía una niña muy buena y hermosa llamada Sara Alicia. Ella era hija menor de dos buenas personas que vivían en Moyobamba y que por motivos de trabajo se trasladaron a dicha comunidad. El clima era bellísimo esa época de primavera. El sol brillaba fuertemente y el viento refrescaba los campos de cultivo. Sara Alicia solía jugar sola en el patio de su casa, ya que no conocía mucho los alrededores y a sus vecinos. Pero eso cambiaría, ya que su madre, como buena pedagoga, conversaba con los padres de familia y enseñaba materias de educación a sus hijos. Los niños iban constantemente a estudiar a casa de Sara Alicia y luego, en ratos libres, salían a jugar con la niña.
No pasó mucho tiempo y Sara Alicia tenía muy buenos amigos, entre ellos una niña muy hermosa llamada Lucía, que con el paso del tiempo y viendo lo bien que se llevaban sus amigos con Sara Alicia, empezaba a tener envidia de ella. En casi todos los juegos, Lucía siempre refunfuñaba cuando solo querían jugar con Sara Alicia y hacía lo posible por hacerla pasar un mal rato. Lucía era una niña huérfana y vivía sola con su abuela, la cual regañaba a la niña por ser envidiosa y mala con la nueva niña. La abuela de Lucía tuvo que hacer un viaje a la ciudad de Moyobamba, ya que era una partera muy solicitada en esa época. Encargó a la madre de Sara Alicia el cuidado de la niña. Gustosa, aceptó creyendo que las dos niñas jugarían y serían amigas, pero siempre había riñas entre las dos niñas. En cierta ocasión, los padres de Sara Alicia tuvieron que ir a la chacra de un vecino que les había ofrecido carne de monte para el consumo diario, y dejaron a las niñas jugando. De pronto, por accidente, Sara Alicia derribó un jarro lleno de semillas de guairuros, los cuales son utilizados para realizar artesanías como pulsera o collares. La niña se asustó, ya que era trabajo de su madre en la escuela en la que enseñaba. Las semillas se habían regado por el suelo, y Lucía, en un ademán de maldad, escondió rápidamente gran cantidad de ellas bajo una manta, sin que Sara Alicia se diese cuenta. Lucía amenazó a acusarla si no reunía todas las semillas. Esta, al verse en problemas, salió de casa y fue en busca de las semillas de guairuro, ya que días anteriores había ido con su madre y conocía el camino, solo que ya se estaba haciendo de noche. Sara Alicia fue deprisa al bosque. Lucía estaba feliz de acusarla, la envió deprisa. Ya en el bosque, la oscuridad era abrumadora. Se oía sonidos de grillos y sapos, los cuales causaban cierto temor en la niña. De pronto, encontró un claro del bosque donde había una fogata y comida, y alrededor de la mesa habían miles de semillas que ella buscaba. Sin coger nada de la mesa, respetuosamente se asomó a los recipientes que alrededor de la mesa contenían lo buscado. Pero ella sabía que era incorrecto coger cosas ajenas, así que decidió esperar. El tiempo pasaba y la niña tenía miedo, ya que el bosque era oscuro. De pronto, escuchó tambores y flautas, y un sonido de risas y una canción. La niña trepó a un árbol y se escondió entre sus hojas. Observó que personajes pequeños y de rostros no muy amables bailaban y comían su banquete. Bailaban y de pronto cantaban una sola canción, siempre alegres, y decían que a la canción le faltaban más letras y sonidos, que en coro cantaban lo siguiente: lunes y martes, miércoles 3, lunes y martes, miércoles 3. Y así repetían la misma letra acompañada de sus pequeños tambores. La niña sentía curiosidad por tan graciosas criaturas y decidió unirse a la canción, mientras los pequeños seres cantaban lunes y martes, miércoles 3. Ella, desde el árbol, cantó lo siguiente: jueves y viernes, sábado 6. La voz de la niña, al cantar, era muy dulce, tanto que los extraños personajes, muy alegres y conmovidos, gritaban: ¡qué bonito! ¡Qué linda letra! ¡Baja, amiguita! ¡Y come! ¡Y baila con nosotros!, le decían. La niña, muy emocionada, bajó y acompañó a los seres del bosque. Los pequeños personajes agradecieron a la niña por la ayuda y le obsequiaron muchas cosas, entre ellas guairuros, fruta en cantidades y carne de monte. La niña, feliz, bailó y cantó con los seres, y estos solamente le dijeron que ella era muy buena y honrada, ya que no tocó nada del banquete y que ellos la estaban observando. Estos personajes ayudaron a desplazar la cantidad de regalos hacia la casa de Sara Alicia, y ella se los agradeció mucho, y se despidieron. Cuando ella tocó la puerta, vio que todos sus vecinos y padres estaban muy preocupados, y lloraron de felicidad al verla. Le preguntaban dónde estaba y por qué había salido sola al bosque. Ella les contó la historia, y todos los de la zona, de asombro al unísono, gritaban que se había encontrado con los chullachaquis, y que estos no eran amables, sino que eran muy malos. Eran duendes del bosque que hacían maldades y muchas cosas más. La niña, muy cansada, se durmió, y sus padres, muy contentos, también hicieron lo mismo. Al día siguiente, Sara Alicia era más conocida por su aventura. Los niños pedían que contase la historia de nuevo. Lucía, como siempre, llena de envidia, siempre molestaba a la niña,
y en su mente también quería lo mismo que le había pasado a ella, así que decidió irse al bosque para ser más que su amiga y tener más cosas de las que había traído ella. Ya de noche, Lucía salió al bosque y de tanto caminar encontró el claro que describía la historia de Sara Alicia. Encontró abundante comida y muchas cosas hermosas, las cuales sin consentimiento cogió y guardó en un saco que llevaba consigo, y comenzó a devorarse la comida y dejar desordenada la mesa del banquete. De pronto oyó de lejos tambores y la canción que Sara Alicia había ayudado a completar. La canción decía: lunes y martes, miércoles 3, jueves y viernes, sábado 6, y así era repetida por los mismos chullachaquis. La niña subió rápidamente al árbol y escuchaba y observaba la canción y los bailes, cuando de pronto ellos decían: ¡nos falta una letra! Entonces, desde el árbol se escuchó una voz muy amarga y desentonada que decía: ¡y domingo 7! Los chullachaquis, muy enfadados, se quejaban y decían: ¡qué horrible suena! Y molestos hicieron bajar a Lucía, quien asustada decía que así se escuchaba mejor, pero estos estaban enojados y le decían entre riñas que era mala y que se había robado sus cosas y comida. Estos, llenos de rabia, le empezaron a tirar de los cabellos y golpear en la cabeza con sus manos por tal osadía. Al amanecer, todos buscaban a Lucía y no había rastros de la niña. Pasaron horas buscándola, hasta que un chacarero ubicó en medio de aguajales un árbol de renaco, madre del chullachaqui, inmenso, donde yacía colgada la niña de los pelos. Los pobladores subieron y bajaron a la niña. Esta, al despertar luego de varios días, contó su desventura y juró no ser tan mala y respetar al bosque y a sus amigos. El mito del delfín mágico. El bufeo colorado, uno de los seres más enigmáticos y mágicos de la selva baja, es la encarnación misma del amante lujurioso y desleal. Muchos cuentan que este delfín rosado suele sentirse atraído por el sonido de las celebraciones que suelen hacer los pobladores de algunas comunidades que viven cerca al río. Una vez que este ser se asegura del lugar en donde el festejo se lleva a cabo, aquí es donde el mito toma forma. El delfín se arrastra como puede hasta el canto del río, hasta secar su piel lustrosa de cualquier resquicio de agua, y una vez seco, de modo mágico e inexplicable, comienza a transformarse en un hombre de procedencia foránea. Piel blanca, pelo rubio, ojos azules, alto y corpulento. Para así ingresar a la fiesta sin evidenciar algo anormal en su anatomía y poder enamorar a alguna incauta señorita que quede prendada de su belleza. Antes de que la celebración acabe y logrado su fin, el de haber encantado a la dama elegida, el hombre retorna al río volviéndose a convertir en el bufeo mágico tan rápido como su piel vuelve a tener contacto con el agua. El final de la pobre mujer es triste, pues no pasan muchas noches para que, después de varias visitas nocturnas y furtivas del hombre misterioso, quede embarazada del delfín rosado. Solo entonces, cuando el bufeo sabe que la mujer ya quedó preñada, nunca más vuelve a aparecer en su vida. A las finales, la mujer suele caer presa de una honda depresión y termina suicidándose, arrojándose a algún remolino del caudaloso río. Otras veces mueren en el parto, tanto ella como la criatura híbrida que el delfín dejó en su vientre. El maligno de la selva. Autor: Carlos Velázquez Sánchez. Era una tarde del mes de junio. Los fríos de San Juan eran intensos y además llovía. Xexa había salido en esta tarde a pescar río abajo solo en su canoa, desafiando al frío y a la lluvia. Atracó en un pozo remanso, techándose bajo las copas de unos chimbillos que caían sobre el río, a la vez que echó el anzuelo por si algún pez picaba, pero no prendía ninguno. Saca el anzuelo, cambia de empate, que es el cebo, y lo bota de nuevo al agua, pero nada picaba. Xexa se enfadaba consigo mismo y con los pescados, decía maldiciones y hasta golpeaba el agua con el remo de cólera. Su desesperación era motivo de risa para el maligno de la selva,
quien lanzaba fuertes aires y hacía cimbrearse, es decir, doblarse, al chimbillo sobre la cabeza de Xexa. Pero Xexa no temía, pues él era brujo en su comunidad y no se desanimó. Recogió el anzuelo y se puso a dormir porque estaba cansado. Al poco tiempo oye el zambullir de los peces cerca de la canoa. Se despertó y se levantó para ver. No había nada, ni siquiera burbujeos. Pero de pronto vio en la canoa a un hombre vestido con una cushma negra y fea. Un traje. Era el maligno. Xexa no le temió y le saludó como a un hermano. El maligno le dijo, «Yo he hecho escapar a los pescados». Y saltó de la canoa diciéndole, «Mañana vas a venir de nuevo a este lugar». Xexa le contestó, «Bueno, vendré». El maligno se fue al monte y Xexa regresó a Zapozoa. Al día siguiente volvió al mismo lugar. Estaban allí dos malignos. Se saludan unos a otros. Xexa echa el anzuelo. Los malignos comen papayas y después tomaron su ayahuasca. Xexa no pescaba nada aún y se desespera por la presencia de aquellos malignos que le están impidiendo la pesca. Pero estos siguen tomando su ayahuasca y soplan hacia el río con un aliento fuerte y frío. Al atardecer, Xexa se retiró sin haber pescado nada y sin haber comido. Los malignos lo invitaron a entrevistarse con ellos al día siguiente. Xexa les aceptó, porque si rechazaba la invitación, les demostraría que tenía miedo. Xexa llega cansado a su casa, no le habla a su mujer, ni le quiere hacer la llegada, sexo. Tampoco habla a su hijito y sin más se duerme hasta el día siguiente. Amanece y Xexa regresa al mismo sitio y vio a cuatro malignos. Atracó la canoa, se saludan y empieza la pesca Xexa. Los malignos comen papayas y toman ayahuasca. Luego soplan los malignos con un aliento suave y caliente. Entonces Xexa jala el primer pescado. Era un paco grande y mantecoso. Se ríe de alegría por esto. Echa el anzuelo otra vez. Cae otro pescado hermoso. Sigue echando el anzuelo otra vez. Cae otro pescado. Y así sigue pescando hasta llenar la canoa de pescados. Y dice, «Ahora sí estoy con suerte. Con esto mi señora y mi hijo se alegrarán». Y decide regresar a su casa. Antes de irse, como despedida, los malignos le entregan un poco de piripiri y otro de ayahuasca y lo bebe. Xexa estaba ya convertido en un gran brujo. Pescará y cazará en adelante como nadie cazó ni pescó. Luego regresó feliz a su casa en Zapozoa, donde le esperaba feliz su esposa y su hijito. El rapto del Yacuruna. Autor: José Antonio Córdoba Guajajay e Irma Guajajay Yaún. Hace mucho tiempo, en la comunidad nativa de Ximpiyacu, vivían por lo menos tres familias que dedicaban a conservar sus creencias y respetar el espíritu del bosque, y las temporadas en que éste les rendía respeto y dejaba cazar en su interior. Pero algunas cosas habían cambiado por algún motivo. Los hijos del bosque y protectores del mismo salían al pueblo y tentaban en ocasiones a los pobladores. En ciertos tiempos de respeto y paz, una de las familias dio a luz una hermosa niña, la cual era celebrada por todo el pueblo. Esta niña era el orgullo de sus padres, debido a que con el tiempo varios mozos guerreros del pueblo y expertos cazadores se presentaban a la familia para hacerse en matrimonio de la joven, la cual ella los rechazaba debido a que no encontraba lo que ella en su corazón buscaba. La hermosa joven acostumbraba a ir al río y sentarse horas y horas en luna llena, pensando en las ocurrencias de sus pretendientes. Cuando en una noche se le presentó un joven apuesto, de aspecto gallardo y de mirada dulce. La chica quedó prendida de éste, ya que era diferente a los pretendientes que tenía. Su corazón era transparente, pero lo extraño era que nunca lo había visto por el pueblo. Bastaron solo esos momentos y la chica confió en el extraño joven. Tanto fue su confianza que siempre se veían en las noches de luna a orillas del río y conversaban horas y horas. La abuela sospechaba mucho de las salidas de la joven, ya que siempre regresaba contenta y no decía nada.
Una de esas noches, la abuela le recriminó su salida y le prohibió volver al río si no le contaba lo que ocurría. La chica, con emoción, le contó todo respecto a su aventura amorosa a su abuela, su única confidente. Luego de describir toda la historia, la abuela se alegró, ya que el joven pediría su mano. La abuela que tanto esperaba que su nieta al fin contrajera matrimonio. La abuela accedió a que la joven fuese con su prometido, pero si se la presentaba a ella primero. La chica emocionada llevó a su abuela al río. Pasaron 2 horas y el joven galante apareció. La abuela sospechó un poco, pero se mantuvo serena, ya que su nieta estaba feliz. El extraño joven también sintió algo en la mirada de la abuela, por lo que un poco disgustado se retiró, no sin antes prometer a la abuela que haría feliz a su nieta y la boda sería pronto. Una noche, el joven se presentó ante los padres, quienes mostraron su asombro por su galante aspecto. Conversaron y celebraron el matrimonio. Fue entonces que la luna llena se asomó en la casa y el huésped sintió incomodidad por la luz de la luna, que pidió cerrasen las ventanas. Ellos, un poco extrañados, accedieron. Ya de noche se despidió, pero no sin antes hacer un pacto a solas con la novia, la cual accedía ante cualquier pedido, lo cual no convencía a la abuela. A medianoche, la chica desapareció de su casa rumbo al río. La abuela la siguió abrumada. En la claridad del río, el muchacho se quitó el disfraz de humano a la luz de la luna. Era el demonio, el mismo Yakuruna, el que estaba delante de su nieta. La abuela, asustada, fue hacia ellos, pero todo fue en vano, ya que inmediatamente desaparecieron en el río. La abuela, no saliendo del asombro, fue llorando a la casa y contó el suceso. Los padres, destrozados por la noticia, buscaron por doquier con ayuda de los vecinos y guerreros de la comunidad. Fue en vano. Buscaron por ríos, abrevaderos nacientes y no hubo rastro. El padre, triste y furioso, pidió ayuda al brujo del pueblo para ver cómo podrían encontrar al Yakuruna. Este hizo llamado a espíritus del bosque, los cuales le respondían que solamente aparecería en luna llena o en sueños. Pasaron meses y no había respuesta. La madre no soportaba el dolor de no tener a su lado a su pequeña. Fue en eso que tuvo un sueño donde su hija estaba feliz y a cargo de una enorme casa donde tenía criados y animales de granja por doquier, en cantidades. La hija, llorando, le decía que no se preocupase, ya que la veía por medio de los árboles llorando, y eso la ponía triste. Pero le prometió que en 2 días la vería a la medianoche en el río para hacerle entrega de presentes de parte de su esposo y ella, ya que tenía en mente regalarle miles de gallinas, venados, añujes, majases y varios animales de granja y comestibles. La madre, llena de llanto y alegría, contó el suceso a su esposo y a los habitantes de la comunidad. Esto llegó a oídos del brujo, quien auguró que era peligroso ir, pero ella estaba feliz, ya que vería a su hija. Aunque trataron de persuadirla, entre llantos y riñas, ella solo se alentaba, aunque a veces lloraba amargamente, ya que su esposo la tuvo cautiva y con vigilancia para que no saliese la noche pactada, por temor a que le pasase algo. La abuelita hizo lo imposible para persuadir a la seguridad, y en unos momentos hizo dormir a los que custodiaban a la madre, haciéndoles beber masato con pizcas de hierbas medicinales. Luego abrió la cerradura y salieron corriendo hacia el río, pero ya era más de la medianoche y solo encontraron 10 sacos de toda la variedad de peces, zúngaros, bujurquis, bagres, paiches, en fin, era una gran cantidad, pero se dieron cuenta que habían huellas de su hija y el del Yakuruna, y animales como venados y todo lo que le había señalado su hija en sueños. Amaneció. Y una multitud encontró a la abuelita y a la madre llorando al costado del presente. Tristemente avanzaron al pueblo cargando todo, y tan solo hubo silencio entre los integrantes de la familia y el pueblo. Saciaron su apetito con los peces y luego se resignaron en buscar a la hija más querida de Shimpiyaku. Pasaron 2 años y la madre agobiada salió al campo donde descansó a orillas del río. Al dormirse, soñó nuevamente a su hija, pero en este sueño la hija está llorando. La madre preguntó por qué su llanto y si era causa del demonio. Esta le respondió que él la amaba mucho y nunca le haría daño. Era solo que tenía que retirarse del pueblo porque habían invasores que mataban a sus animales con venenos y otras especies nocivas y ya nunca volverían.
La madre lloró desconsoladamente. La hija le propuso venirse con ellos a medianoche y la esperaría. La madre salió aquella noche sigilosamente en la aldea, pero los moradores, el brujo y el esposo sospechaban de su conducta y la siguieron de lejos. La abuelita también lo siguió. En el claro del río apareció la viva imagen de la hija perdida flotando en el agua y detrás suyo el yacuruna en forma de demonio rojo montado en un gigantesco caimán. La madre se acercó y los guerreros con el brujo corrieron tras ella, pero como alma en pena desaparecieron en las aguas del río Mayo. Tan solo quedó un escrito en la arena. Los quiero mucho, me llevo a mi mamá porque no quiero que sufra y esté a mi lado por siempre. El esposo se desmayó y tuvieron que regresar entristecidos y con ganas de seguirlos, pero todo era en vano. Se dice que en luna llena, cuando la luz refleja el río Mayo, se observa a lo lejos a dos mujeres lavando y jugando sobre la ribera del río, inseparables, a lo cual, luego de unos segundos, desaparecen.